cuatro temas muy diferentes: la depresión, el acoso, bullying y el suicidio. La depresión, necesitamos ver para qué sirve. Y la verdadera depresión solamente nos muestra que estamos vacíos de alguien, vacíos de padre o madre. Y que eso hay una causa por un trauma o una cosa transgeneracional que nos impide llenarnos de nuestro padre o madre. Y lo extraordinario es que una constelación puede ser suficiente para resolver la depresión. Sobre el acoso o el bullying, es diferente si se trata de un niño o de un adulto. Eso lo veremos. Y si se trata de un adulto, necesitamos ver a quién es fiel. ¿Por quién de otra generación está pagando, está sufriendo ese castigo? ¿Y el suicidio? ¿Qué hace sufrir tanto a la persona y a todo su entorno? Es una intrincación, es una fidelidad irresistible hacia un ancestro de hace dos, tres o cuatro generaciones que mató a alguien y no lo asumió. Y ese descendiente le toca pagar por ese ancestro. Entonces aquí vemos, por un lado, que los presentes no tienen ninguna responsabilidad en un suicidio. Y eso es muy importante entenderlo y descubrirlo. Y veremos que siempre se debe tomar muy en serio el hecho de que alguien diga que quiere morir, un joven, un adolescente o un niño. Algo en el sistema está llamando para que esa persona, ese joven, ese niño, siga vivo y no siga en la muerte a un ancestro. Bien. Espero veros pronto.